Calcando Solos pero acompañados, un episodio más. Yo soy César Huesca. Vamos a ver en esta ocasión por primera vez algo de Cuca, aquí en la sección, su sección Calcando Solos pero acompañados. Cuca, esta banda mexicana que, fíjense, la opinión pública comúnmente dice, Cuca sí es rock, cabrón. Sí es rock mexicano del chingón, del de veras, ¿no? Porque siempre ha habido esta lucha y este debate, ¿no? De las bandas mexicanas que están catalogadas dentro del rock mexicano, la fanaticada empedernida va a decir, no, güey, eso es pop, güey, ¿cómo crees que va a ser rock? Y al revés, ¿no? Hay quien va a decir, no, güey, eso ya no es pop, güey, eso sí puede ser rock por esto y esto. Y entonces toda la vida los tienes así, aventándose de un puesto a otro, lechugas, aguacates, jitomates, guayabas, la chingada, y Cuca en medio, ¿no? Así. Está chido tu desmadre, carnal. Yo sí soy rock. Y yo estoy de acuerdo. Cuca sí es rock. Así que vamos a ver el día de hoy el solo de guitarra de probablemente la canción más popular de esta banda. Hasta nuestras tías, las más viejitas, la han escuchado. Es El Son del Dolor. Esta canción de Cuca la encontramos en su álbum La Invasión de los Blátidos, lanzado en 1992. Galo, Galileo Ochoa en la guitarra. Dos videos adicionales a este episodio los van a encontrar en mi Patreon. Les dejo el link acá abajo en la descripción. Un video con el diseño de sonido. Qué distorsión, qué ecualización, qué efectos, bla, bla, bla. Y un video con únicamente las figuras tocadas lentamente por separado, por si se quieren ir al grano. Para esta ocasión voy a usar mi Les Paul Custom del 2004. Fíjense, a Galo Ochoa era común verlo en su era con Cuca, con guitarras de estas. Sin embargo, en el videoclip del Son del Dolor sale con un SG, entonces ignoro si grabó con un SG o con una Les Paul o con las dos. Pero vaya, no necesitan ni una SG ni una Les Paul, lo único que necesitan es una guitarra, de preferencia con una humbucker. En el puente se va a utilizar esa pastilla todo el solo, y eso sí, afinen medio tono abajo. Probablemente este dato muchos de ustedes no se habían percatado de eso, o bueno, yo sé que algunos sí, pero quienes no, efectivamente, camaradas, esta canción, para tocarla correctamente, sí, incluso todas las partes rítmicas, se tiene que afinar la guitarra medio tono abajo. De lo contrario, todos los acordes, todas las posiciones, todos los voicings, todas las inversiones van a cambiar. No hay cosa más lastimosa y más dolorosa que llegar a un bar en cualquier ciudad, ver a la banda de covers y ver al guitarrista arrancarse con El Son del Dolor en sol mayor y con estos acordes. Y aparte mal pisados, ¿no? Así como... ¿Qué pasa si afinamos medio tono abajo y entendemos las inversiones correctas de esos acordes que se tocan en las tres primeras cuerdas, nada más, y utilizando de repente ahí la cuarta cuerda abierta? La historia va a cambiar, fíjense. Mucho mejor. Entonces la canción está en tonalidad de sol bemol, ¿sí? O fa sostenido, si también lo quieren ver de esa manera, por lo que se va a utilizar la escala de sol bemol mayor, tal cual. Ya lo saben, los acordes los van a ver en esta esquina. Son únicamente dos los que acompañan al solo, que son dos power chords, sol bemol 5 y re bemol 5 en esta onda. Que es lo mismo que responde a esta parte de antes de las estrofas, ¿no? De los versos de... Así que permítanme reproducir desde arriba, vamos a escuchar. Ahí, bueno, y esto suena algo así. 1, 2, 3 y... Que ya desde aquí creo yo que vamos a tener que modificar un dato por ahí que probablemente no habíamos estudiado, no habíamos percatado desde hace mucho, ¿sí? Que es la parte rítmica, cómo se tiene que acentuar toda esta frase, que va marcada en el upbeat, ¿sí? Toda la plumilla va marcando las notas en el upbeat y no en el downbeat, ¿sí? Y tampoco va con bends, todos hemos tocado este solo de esta forma, ¿no? Tiene que ser con la intención de los bends y vibratos. Sí, de esta forma. Muy, muy slash, ¿no? Pero a lo que me refiero con la parte rítmica es esto. 3 y...
Sí, o sea, todo el tiempo va 1, 2, 3 y pam. La plumilla es lo que donde va cayendo, donde va tocando las cuerdas es en el upbeat o en el y no 1 y 2 y 3 y 4, 1 y 2 y 3 y 4. De esa manera, si lo sienten de esa manera, va a cambiar completamente la manera de frasear esa parte. Entonces esto va a arrancar en tercera cuerda, sí, puede ser con un rake, ya saben, anticipando a la nota a la que queremos llegar, pero rasgueando percusivamente las cuerdas anteriores. Una vez llegando a ese traste 7 de tercera cuerda, vibrato con esta característica, muy cerrado, rápido. 5. Y 4 también con vibrato, ¿no? Otra vez 5. Y ahí va a ser un slide a 7, es decir, para volver a marcar ese 7 con bend de ida y regreso de un tono. Misma cosa en traste 5. Y aquí un bend, un pre-bend, ¿no? Un bend anticipado de medio tono en cuarto traste para hacer esto. Es decir, sí, que de hecho ese no lleva vibrato, pero va. Y por último, para ese fragmentito, traste 5 de cuarta cuerda. Es decir, para después hacer algo muy parecido. Y después de esto, marcar ahí dos veces, otra vez traste 4, traste 5 con pula 4 en tercera cuerda, puntear 7 en cuarta, otra vez 4 en tercera con pull y hammer y pull a 5, ¿sí? Y slide en cuarta cuerda de 5 a 7 para que quede algo así. Entonces desde el inicio tendríamos, lo acerco un poco más y lo toco otra vez desde arriba. Venga, 3 y... Vamos con los siguientes compases, suena algo así. Y esto es de esta manera, 3 y... Esto arranca pues como el inicio del solo también aquí, pero, o sea, sobre esta nota, pero la vamos a anticipar desde traste 2 de tercera cuerda, es decir, con slide que vaya de 2 a 7. 5, 4, 5 con slide a 7, y otra vez marcar ahí 7, pero con un bend de ida y regreso de un tono, pero con armónico artificial, ¿no? De este lado. Misma situación en traste 5. Misma situación en 4. ¿Sí? De hecho, no es como que el armónico, no necesariamente completo, puede ser semi-armónico y también va a sonar chido, ¿no? Sí, para que todavía le dé chance de sonar a la nota real de ese traste, ¿no? Entonces, y otra vez traste 5 de cuarta. Y por último, bueno, slide ahí, de 5 a 7. 5, 4, hammer a 5, puntear 7, hacer un bend de un tono, un bend no tan gradual, es muy inmediato. Y a la hora de haber hecho el bend del tono completo, hay que rozar ligeramente la cuerda, la misma cuerda obviamente, en traste a 19. Para producir ahí el armónico, una octava arriba. O sea, sería lo mismo hacer esto, pero no es poniendo la nota en el traste, sino produciendo el puro armónico. Y a la hora de producir el armónico, se hace ahora sí la bajada de ese bend gradual. No es inmediata, la subida es inmediata. Y la bajada, el regreso es gradual. Acerco un poco más y toco desde el inicio ya uniendo ambas partes. Venga, 3 y... Vamos con la segunda mitad. Suena así.
Ahí bueno, y esto es algo así, tres, sí. Que aquí va a haber seguramente otro ajuste que tengan que hacer, puesto que esto no es así. No es atacando todo el tiempo las cuerdas, sino que es dando un slide ahí. Esto es en trastes 14 y con slide a 15 en primera y segunda cuerda. Slide. Y después plumilla hacia arriba en primera cuerda nada más. Y esto se hace 5 veces. Sí, diferente a esto, ¿no? Suena parecido, pero no es exactamente lo mismo. Tiene otra onda hacerlo así. Y no suena tan plano, tan obvio, ¿no? Se puntea, la última vez se puntea nada más la segunda cuerda en traste 15. Luego traste 17 en primera con bend de tono completo. Regreso, pull, la traste 15. 17, 15 con vibrato. ¿Sí? Luego traste 17, bend de tono completo en segunda. Juntando con el sonido de ese mismo traste en primera cuerda. Se puntea nada más segunda. Se baja la posición original sin el bend y se vuelve a hacer el bend. Se desciende, pula 15 y 16 de tercera, es decir. Okay. Para ir teniendo precisamente esto, ¿no? Tres. Y los últimos compases serían esto. Que respondería a algo muy parecido a lo anterior. Que es justo ese mismo ataque aquí de otras 5 veces, igual que la vuelta anterior. Y aquí se va a insistir con ese bend. En vez de hacerlo, ahora es. Ahora, importante ahí escuchar ese bend, que no es un bend exacto, no es un bend así tan afinadito, tan polite, no es. Sino tiene dolor, por eso es el son del dolor, ¿no? Porque suena el doloroso, ¿no? Sí, muy slash, ¿no? Precisamente. De manera que se hace entonces este slide otra vez aquí en traste 14 a 15 de primera y segunda cuerda, ya lo saben. Aquí, bend, no es de un tono, calculen medio. Como que entre medio y tono completo, ¿eh? Que sería hacer el bend, descenso, pull, puntear otra vez en 17 y pull a 15 otra vez. Es decir, son dos veces exactamente igualito, ¿no? Y ahí es puntear 3 veces ya con el bend hecho. Descenso, puntear 15 y hacer puntear 15 y hacer mordente a 17. Y ese último vibrato es así muy cerrado también, muy, muy nervioso. No es así. Sí, no es. Prestar también atención en los estacatos de estas notas, ¿no? Bueno, no es tan picado. Tampoco es así, pero tampoco es todo ligado. Sino que es como entre una cosa y otra, ¿no? Lo toco completo, así en esta toma, y nos vamos, ¿vale? Tres y...
allá estuvo, camaradas. Espero que les sea de utilidad este video. Yo sé que muchos ya han tocado este solo incontables veces, pero probablemente hayan habido ciertos datos aquí que no habían considerado. Entonces, que les sea de utilidad, aprovechenlo y de eso se trata. Suscríbanse a mi canal, activen notificaciones. Si quieren saber sobre mi música y colaboraciones, en la descripción les dejo links a plataformas digitales y redes sociales para quien me quiera seguir por allá. Ya saben, está el link a Patreon para contenido adicional desde $5 al mes. Ha sido todo por esta ocasión. Me despido, pero no me voy sin antes decirles, como cada lunes, ni se les ocurra dejar de tocar. Háganlo lo mejor que puedan. Presten atención siempre a los detalles y, sobre todo, diviértanse. Hasta la próxima.